Con respecto a la ley de bienestar animal, si la ley no recoge la protección de los derechos de los perros de caza, que son a menudo los más maltratados, los más abandonados y los que más sufren, nosotros no la apoyaremos. En ese sentido, soy muy claro. La ley así no tiene que llegar, porque es una ley que protege menos que leyes que ya existen en las comunidades autónomas. Y además protege menos a los animales que a menudo son más abandonados, más maltratados, que les encuentra desnutridos. Esto tiene que frenarse. Y no entendemos el giro que ha hecho el Gobierno en este sentido y, por tanto, nuestra posición en esto es nítida. Lo hemos expresado varias veces y así lo ilustraremos, digamos, o lo reflejaremos o lo plasmaremos en nuestro voto.